estamos caminando por los lugares más complicados de la seguridad en Colina. Estamos en la rotonda de Chamisero. Aquí han ocurrido varios hechos delictivos con gran violencia. Lo veíamos hace unos días atrás a la concejal de Colina, Alejandra Lantadilla, en la esquina de esta rotonda, sufrió una encerrona muy violenta que dejó lesionada a su asistente. Ella nos cuenta la historia de ese día. En este punto exacto yo me dirigía desde Alba 3 en mi vehículo y en este signo pare me detuve para dar preferencia a los otros vehículos. Por dentro de la rotonda viene un vehículo pequeño y me intercepta el paso aquí mismo en este punto. Como yo estaba mirando hacia Avenida del Valle para ver que me dieran la preferencia, no me di cuenta que me estaban obstaculizando el paso y en ese momento mi asistente me grita. Cuando yo miro hacia adelante ya tengo a los delincuentes encima. Se bajan tres personas del vehículo y nos intimidan con arma de fuego por ambos lados del vehículo. En ese momento toda la Avenida del Valle estaban paralizados los vehículos porque ellos se bajan con las pistolas en alto. En ese momento nos bajan del vehículo y mi asistente tenía la cartera cruzada. Entonces, en el forcejeo entre que el gallo le saca la cartera y eso, se baja más o menos en este punto y el gallo llega y le pega aquí en la nuca y en la espalda para arrebatarle la cartera. Y ahí se suben rápidamente al vehículo y parten en dirección a Avenida El Valle hacia las canteras. Aunque uno tenga láminas de seguridad, tenga GPS, tenga todo, te intimidan con arma de fuego y tú no sabes si van a disparar. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es bajarse del vehículo, porque tú no sabes si ellos están dispuestos a dispararte o no. Entonces, una vez abajo, alguien te va a asistir, alguien de las personas que va pasando, igual como me ocurrió a mí. Pero inmediatamente te preguntan si el vehículo tiene GPS, cuál es la patente del vehículo, cosa de dar llamado inmediato a Carabineros. He tenido reuniones tanto en el Consejo Municipal, con Carabineros y también con los vecinos. En primer lugar, en el Consejo Municipal estamos en plena discusión del presupuesto para el próximo año, en el cual hubo una gran desilusión, dado que el presupuesto para el 2021 en temas de seguridad está alrededor del 3% del presupuesto total. Sabemos que aquí se necesita mayor infraestructura. Muchos vecinos me ofrecieron drones, me ofrecieron cámaras de seguridad para que el municipio tome parte y se haga parte de lo que es el trabajo en conjunto entre Carabineros y Seguridad Municipal. Hablamos también con el alcalde Mario Lavarría sobre la seguridad en el sector y nos dijo lo siguiente. El tema de la seguridad vial es el tema. Yo voy a pedir una reunión con los vecinos de todo lo que es el sector sur y para explicarles también, porque esto no es un tema de recursos, o sea, puede, pero no es un tema de recursos. Aquí nosotros podemos tener todas las cámaras, todos los más camionetas, o sea, las tenemos y están funcionando. Si el tema son las policías no están dando abasto, no tienen personal, no tienen los vehículos, no ha pasado. Nosotros la otra vez tuve reunión con el general que a cargo, le ofrecí dos vehículos. Los vehículos. ¿Eso está concreto? Pero sí, pero lo que pasa es que no hemos tenido respuesta de ellos. O sea, los vehículos todavía no están. No, todavía no están. Y está la plata y está todo. Había en una de esas reuniones, había como un acuerdo de fortalecer un poco. Pero obvio, que si yo les dije eso. Entonces eso, después iban a volver Carabineros que se habían ido. Volvieron 12 de 15. ¿El presupuesto tiene que ver de alguna cierta medida? Mira, contestándole a la gente. Podemos hacer. Si quieren, ya, aumentemos presupuesto. Si no, ya, hagamos menos veredas en tal parte, No vamos a solucionar el problema, se los digo al tiro. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para que la gente quede tranquila. Pero no es la solución. La solución es el tema delincuencial. Primero, no circunscribirlo a Colina. O sea, este es un fenómeno global y que está en la ciudad de Santiago, sobre todo en las zonas ABC1, donde efectivamente hay más recursos para robar. Primero, contextualicemos, que haya alguna política, es lo que le pedimos al ministro del Interior, porque el tema tenemos que tener con alguien entendernos de cómo vamos a trabajar, proyectos, y que se cumplan.
reuniones ahí con datos, todo. Porque volvemos a lo mismo, las cifras, el otro día fue la cuenta del mayor. Las cifras no son malas para Colina, pero todos sabemos que hay una cifra negra. ¿Ya? Entonces, pongámonos a trabajar en serio, en serio. Y ahí el gobierno, las policías. Nosotros, si nosotros colaboramos, podemos meter ya 100 millones más, 200 millones más. Si, no es problema eso. El problema está que si eso va a conseguir algo, no lo va a conseguir. Hablamos con las víctimas de estas encerronas y también hablamos con el presidente de la Junta de Vecinos de Chamisero y nos dijo lo siguiente. Bueno, el día 6 de junio de ahora, de este año, a las 8 de la noche venía por Vespucio Norte para tomar la San Martín. Y justo en el paso nivel, cuando uno viene a la curva, cuando yo voy a tomar la curva para meterme a la San Martín, me adelanta un Jeep Mercedes. Fue tan imprudente que yo deduje que venía la encerrona. Entonces yo me quedé arriba y ellos pararon acá abajo. Entonces yo ya no podía, ya tenía tapado el camino para salir. Entonces yo me quedé acá arriba y yo iba con mi hijo de 24 y le advertí que nos iban a asaltar. Me dio unos segundos para tener la frialdad de ver qué es lo que iba a pasar. Entonces tuve el tiempo de decirle a mi hijo que no hiciera nada y que se bajara y que entregáramos todo. Así que yo me bajé antes que ellos se bajaran. Nos bajamos los dos, yo me bajé con la cartera y ya ahí al tiro ellos subieron, porque estábamos como acá arriba, y se bajaron 5 cabros con pistola, con de todo. Mira, tuve la suerte de que ellos agarraron mi iPhone y como parece que no les sirve los iPhones porque se rastrean, lo tiraron para abajo del paso a nivel. Y mi hijo miró para abajo y cachó que el celular cayó para arriba, hacia arriba, entonces bajó a buscarlo. Pero quedé súper desamparada porque quedamos botados solos en la carretera, muy oscuro, y no paró ni un solo auto. O sea, fuera que yo pedí ayuda y auxilio y todo, no paró ni un auto. Y paró un chiquillo de Colina, muy amable además, y yo le dije, oye, pucha, sorry, le dije, pero me acaban de asaltar. Me dijo, no, si deduje que te habían asaltado, me dijo, porque yo estaba parada en la mitad de la carretera. Y ahí llegó mi hijo, que ya tenía el celular, y ahí llamamos a Carabineros. Sí, lo que pasa es que quedas súper vulnerable, quedas muy vulnerable. Y en el fondo hoy día vais manejando con la precaución de mirar por todos los espejos del auto que te adelanta, si es un auto de estos autos más como de lujo, como los Mercedes, los Audi, que en eso son los autos que ellos roban. Entonces, claramente andáis con más precaución. Yo de partida ya no manejo de noche. Mi única recomendación, porque todo el mundo dice, ah, no, es que yo los atropello, ah, no, es que yo los choque. No, o sea, aquí no hay salida. Los cabros están armados y están con la adrenalina a 1000. Por lo tanto, cualquier cosa que a ellos les sale mal, o fuera de lo que ellos tienen planeado, ellos van a disparar. Ayer recibíamos unos comentarios de algunos vecinos que decían que ya por las tardes no quieren salir, pero ya no es un asunto siquiera de tardes, porque esto está pasando en varias horas del día. Las últimas encerronas se han dado en horas de almuerzo. Entonces, preocupado, la gente ya está evitando circular por Avenida del Valle. Tuvimos una encerrona hace poco acá, en la esquina, otra allá, otras que se dan en la COPEC. Ayer también otra acá, afuera de las canchas del Grange. Entonces, la verdad es que está muy preocupante. Los vecinos están muy inquietos, muy asustados, preocupados. Nosotros, como Junta de Vecinos, con ganas de hacer cosas y poder sensibilizar a las autoridades para asumir un rol más activo en la seguridad pública. Ahora participo en un chat junto a la gente de seguridad de acá de Chamisero con Vigilancia Municipal y me consta que los delincuentes aprovechan cualquier posibilidad para hacer encerrona. A veces hacen el cambio de turno y se hace una encerrona, a veces van a almorzar y sucede una encerrona. Entonces yo creo que esto tiene que ver también con colocar más recursos a disposición para poder dar un salto mayor en seguridad pública. Tenemos un chat con gente de Piedra Roja y de La Reserva, que son los barrios vecinos de Chamisero. Yo creo que los tres barrios entendemos que los vecinos no se teletransportan y que para llegar a sus casas van a tener que pasar por alguno de los otros barrios, o sus hijos van a estudiar a otro barrio, o acuden a casa de un amigo a otro barrio. Entonces, sí, estamos en conversaciones con ellos, estamos en coordinación con ellos. Y lo que queremos hacer es actuar de manera conjunta. Este requerimiento al alcalde seguramente se lo vamos a ir a hacer los tres principales barrios de la zona a pedirle que aumente el presupuesto de la Dirección de Seguridad Pública y que se parezca un poco más a la línea presupuestaria que han hecho comunas del sector oriente. Yo entiendo que la comuna tiene necesidades distintas y que no va a invertir la misma cantidad de dinero que invierten las comunas del sector oriente, pero lo que no resulta sensato a ojos de los vecinos que estamos sufriendo estos delitos
es que Colina destina el 3% del presupuesto municipal a seguridad pública, mientras que las comunas del sector oriente cerca el 10%. Yo creo que la seguridad pública es deber de todos, ¿eh? Que hay tres actores principales que son el municipio, las policías y también los vecinos. Yo creo que cada actor debe contribuir en su máxima medida y estar coordinado entre los tres. La semana, hace unos 15 días atrás, hicimos una reunión. Estaba el municipio, estaba Carabineros, estábamos los vecinos. Acordamos un par de cosas que espero se concreten, que tienen que ver con anunciar las cámaras, los pórticos, para que los delincuentes sepan que estamos coordinados. En términos de la Junta de Vecinos de Chamisero, avanzar en un proyecto de radiocomunicaciones que nos permita tener una reacción más coordinada frente a los delitos y no que demos el aviso cuando el delincuente ya escapó y pasó el peaje de los Libertadores. Creo que la responsabilidad es compartida y aquí sí que sirve la oportunidad de hacer un llamado para que Carabinero acoja el requerimiento del municipio, que costó conseguirlo, a través del cual el municipio donaba dinero a Carabineros para reparar carros de la policía, que creo que eso debe ocurrir lo antes posible. Si está entrabado por un trámite administrativo, de verdad, yo hago un llamado para que eso se libere, porque por Dios que son necesarios que esos vehículos que están hoy día en condiciones que no pueden salir a la calle, salgan rápidamente y aumenten la presencia policial en el sector. Creo que eso es fundamental. Lo que esperamos es instalar una apostación con una señalética que advierta la presencia de las cámaras, una coordinación con el 1468 y hacer que cada vecino se transforme, igual que ha sucedido en el sector oriente, en un agente de seguridad en su comuna, que sea un vigilante más en su comuna, que si ve alguna situación que le parezca sospechosa, acuda llamando ese teléfono, que nos va a permitir actuar más rápidamente, más coordinado.